Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento, una oportunidad para entender realidades nacionales y también contextos internacionales. Pues para hablar de temas precisamente de la región latinoamericana, nos encontramos acompañados con el compañero Freddy Franco, quien es docente, escritor y pensador progresista latinoamericanista. Además, es diputado ante la bancada de la Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional y líder sindical diputado. Bienvenido, pues conocer un poquito lo que implica la resistencia de los pueblos latinoamericanos ante las agresiones imperiales. Bienvenido. Buenos días. Y los pueblos están ahí en resistencia por sus derechos y por hacer progresar sus naciones y sus pueblos. Diputado, conocer un poquito el contexto y ahí quisiera hacerle una consulta a partir de la década ganada en América Latina que se conoce de esa manera a partir de los gobiernos progresistas encabezados por el comandante Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Lula Silva, el comandante Daniel, Uruguay, bueno, Argentina con los Kirchner. Conocer un poquito lo que implica ese momento para la región latinoamericana en el momento en que democráticamente todos los gobiernos progresistas llegan al poder. Bueno, para llegar ahí, para la década ganada, que va desde el 1998-1999, que triunfó la Revolución Bolivariana, en febrero del 99, llega el gobierno del comandante Hugo Chávez, y a partir de ahí se inicia un auge de las luchas de los sectores progresistas, de los sectores de izquierda, de los sectores populares. Pero esa lucha está antecedida por lo que pasó en los años 80. Okay. No solo porque hubo revolución en Nicaragua, sino que también a partir de la revolución sandinista y de la revolución de Granada, que triunfó también en 1979 en el Caribe, la revolución de Granada, que luego fue destruida por la invasión yanqui. Pero esas dos revoluciones marcaron, ¿verdad? Sobre todo la revolución sandinista marcó como lo que se llama en América Latina la apertura democrática. A partir de ahí, ¿verdad?, cayeron muchos gobiernos autoritarios y muchos gobiernos dictatoriales en América Latina, ¿verdad? Okay. En Sudamérica, en Centroamérica. Entonces eso abrió espacios para que la izquierda, que estaba proscrita, los sectores progresistas estaban proscritos de participar electoralmente. Por ejemplo, a inicio de los 90 se dan los acuerdos en El Salvador. Okay. En Argentina se está planteando la lucha contra la dictadura y a fines de los 80 se da una apertura democrática para que hayan elecciones, digamos, con participación amplia. Entonces en los años 80, inicio de los 90, la izquierda logra, los sectores progresistas, ¿verdad?, logran en América Latina ir, digamos, allanando ese camino que estuvo cerrado, que era el camino electoral, el camino cívico, porque anteriormente eran las dictaduras que se impusieron militarmente con golpes de Estado. Como lo vimos en Chile, ¿no? Como en Chile, pues, y en una buena parte del continente. Entonces, los sectores de izquierda comienzan a participar de la vida política, los sectores que anteriormente estaban excluidos. Entonces, claro, en el 90 lo que sucede es que en el mundo se produce la crisis del bloque socialista. Okay. Y se comienza a promover desde los Estados Unidos, desde Europa, la idea de que el fin de la historia. O sea, que después del capitalismo no puede haber otro sistema, ¿verdad? Okay. Históricamente se ha demostrado que hay otro sistema, el que triunfó en 1917 con la revolución bolchevique y luego culminando la Segunda Guerra Mundial, que se conformó el bloque socialista, no solo en Europa del Este, sino en otras partes del mundo. Claro. Que triunfaron naciones y que conducente hacia el socialismo. Entonces, un poco para consolidar ideológicamente lo conseguido, pues, con la crisis del bloque socialista fines de los 80, inicio de los 90 y la caída de la Unión Soviética, se promueve la idea del fin de la historia, o sea, que después del capitalismo no puede haber otro sistema. Sí, sí. Entonces lo que hace Chávez con la revolución bolivariana, liderazgo del comandante Chávez, decir, bueno, la revolución es vigente, el socialismo es vigente y se plantea la idea del socialismo del siglo XXI. Es una lucha, digamos, que plantea la igualdad social, la soberanía de las naciones, ¿verdad?, el reconocimiento a los sectores históricamente excluidos. Okay. Los indígenas, los campesinos, los trabajadores, ¿verdad?, las mujeres. Comienza a haber un proceso de inclusión social a partir de la revolución bolivariana y de todos los triunfos. Y entre ese triunfo está el de 2005 de Evo Morales. Claro. ¿Verdad? Que plantea una transformación profunda en tres sentidos principalmente. Bueno, restitución de los derechos sociales del pueblo boliviano.
Sí, sí. Bolivia está en uno de los índices de desarrollo social importante. Más alto de América Latina. Sí. Actualmente. De crecimiento económico. Y una nacionalización de recursos que son estratégicos, el gas, hidrocarburos, que a partir de ahí, de esos recursos naturales usados por el Estado boliviano, comienza a impulsar una serie de transformaciones económicas y sociales que comienza a reducir drásticamente la pobreza en Bolivia. Pero sobre todo el reconocimiento a los indígenas, ¿verdad? A la participación, incluso el movimiento al socialismo de Evo Morales mayormente está compuesto de indígenas, campesinos, trabajadores, que son los que están resistiendo ahorita. Y digamos, reconoce la diversidad cultural y social de Bolivia y se establece el Estado Plurinacional de Bolivia, o sea, que es una transformación de fondo en términos culturales. Claro. Aún así, vos sabes que para lograr una transformación donde se logre la igualdad social, el respeto al otro, el reconocimiento de los derechos para todos los sectores, eso lleva un tiempo, porque el odio contra el indio en Bolivia, como dice un escrito del vicepresidente de Evo, García Linera, eso viene construido desde el colonialismo. Exacto. Y ese colonialismo está ahí, en esas clases oligárquicas fascistas, que ven como inferior, como personas de tercera, cuarta, quinta categoría a los indígenas. Y son los que fueron reivindicados y son los que llegaron al poder y son los que están en los principales puestos de representación. Y son los que están resistiendo en el poder legislativo boliviano. Son los que discuten todavía sobre si los indígenas son seres humanos o no. Correcto, que era la mentalidad del siglo XVI de los españoles, ¿verdad? Exacto. Había que ver qué tenían los seres humanos para ser esas personas para ser considerados seres humanos, ¿verdad? Esa mentalidad todavía está planteada en las oligarquías, no solo bolivianas, ahí es el extremo, pero hay otras oligarquías que ven con desprecio al pueblo, que ven con desprecio a los indígenas, que ven con desprecio a los afrodescendientes. Entonces, lo que pasa en esta década ganada que va de 1999 hasta, digamos, una buena parte del presente siglo, sí, sí, ¿verdad? Sí. Implicó poner en agenda los derechos de los históricamente excluidos, la reivindicación de la soberanía y de la y de que los sectores progresistas y de izquierda han demostrado que pueden hacer progresar las naciones, ¿verdad? Sabemos que el obstáculo principal a ese progreso es el injerencismo extranjero, el injerencismo yanqui. Y quisiera consultarle con respecto a este aspecto que le referido a ese tema. ¿Por qué cuando hablamos de, o sea, en América Latina, hablamos de emancipación, no estamos refiriéndonos como en otras regiones del mundo en el que hablan de emancipación en la lucha contra la pobreza, contra las desigualdades, sino que también nosotros le agregamos la lucha contra el imperialismo? ¿Por qué? Y le hago esta consulta porque a veces algunas personas pintan como inexistente ese factor, que es también, además de la lucha contra la pobreza históricamente heredada, la desigualdad históricamente heredada, los patrones inclusive de conducta históricamente heredados, que tienen que ver con una educación misma en todos los niveles, sesgada y a partir de eso utilizada como medio para imponer sobre la otra clase social. Le agregamos el factor del imperialismo, ¿por qué en América Latina? Bueno, es una constante en el mundo, pero ¿por qué en América Latina se acentúa con mayor agudeza? Porque aquí, digamos, desde el colonialismo español, colonialismo inglés y portugués, que son los que tuvieron más fuerza en el continente, se creó una dependencia. Entonces se da la independencia, pero lo que logra la independencia es la separación política, pero no resuelve otros asuntos. Entonces, esa fragilidad de las fuerzas nuevas que surgen después de la independencia en nuestras naciones, los que más de tres siglos fueron dominados por los europeos. Luego vinieron los norteamericanos. Y entonces la clase históricamente dominante ha estado subordinada a las metrópolis. En aquel momento a la española, a la inglesa, a la portuguesa, y ahora a la metrópoli principalmente norteamericana, porque también las potencias europeas de una u otra manera siguieron teniendo incidencia pues en la vida de América Latina y el Caribe. Entonces pasamos de la dominación de una potencia colonial a una potencia neocolonial que es los Estados Unidos, que al final considera desde el siglo XIX un patio trasero, que América Latina es su patio trasero. Él puede hacer lo que quiere en América Latina, poner presidente, quitar presidente, saquear los recursos naturales, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho históricamente y por eso la lucha en distintos países, en el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, tiene que ver con los recursos naturales, que históricamente ellos habían
dominado. Elliot Ebram, sí, el gánster de la política norteamericana, dijo, bueno, expuso ante el Congreso, ¿cómo vamos a permitir nosotros que se construyan millones de viviendas en Venezuela y no estén nuestras empresas ahí? Que se exploten los recursos naturales en Bolivia y no estén nuestras empresas ahí. Lo que está en el fondo son los intereses económicos norteamericanos, claro, que quieren seguir saqueando esos recursos. Entonces, ahí está la lucha entre el imperio y la nación. La nación que quiere utilizar esos recursos para el desarrollo de sus pueblos. Y esa es una de las luchas más importantes, ¿verdad? Incluso nosotros logramos en los años 80 también nacionalizar y crear un sector fuerte del estatal de la economía. Pero bueno, esas son parte de las dinámicas donde el centro de esto es la política de injerencismo norteamericano. Si los Estados Unidos tuvieran, nos dejaran el derecho a la autodeterminación, que estamos luchando por ese derecho a la autodeterminación, sí, sí, el progreso de nuestras naciones se hubiera logrado desde el siglo XIX, el siglo XX, como la lograron los europeos, pese a que los europeos pasaron casi una buena parte del siglo XIX y el siglo XX en guerras, ¿verdad? Claro. Pero luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que la paz era muy importante para progresar y ellos han logrado, en medio de las contradicciones, porque objetivamente hay contradicciones sociales profunda y contradicciones nacionales, nacionalistas, etcétera, en la sociedad europea, pero por lo menos han construido pues una sociedad bastante estable, pues en medio de la conflictividad que existe. Claro, y también subsidiadas a partir de la extracción de los recursos de África y también de los países específicamente del Magreb. Sí, claro. Porque conocer cuando explicamos y hablamos de imperialismo es que hablamos de saqueo, es decir, claro, claro, la urbe altamente industrializada, no es cierto que son ricas por su propia capacidad y por su propia fuerza. Ahí le pregunto, a partir de esa visión del socialismo dentro de esa realidad, porque el socialismo no implica conquistar, no implica saquear otra nación, sino que es lograr un desarrollo a partir de los esfuerzos de un pueblo o de una región determinada, de una ubicación geográfica. Entender un poquito lo que implica a partir del ejemplo de Nicaragua. Nos estamos emancipando, estamos logrando crecimiento económico, estabilidad, desarrollo a partir de esa nueva perspectiva política, pero que también tiene una traducción social bastante profunda. Bueno, nosotros estamos, digamos, el socialismo ha demostrado en las experiencias históricas y presentes que es el modelo alternativo, un modelo de cooperación solidaria, de cooperación complementaria. Primero es un modelo de justicia social, de distribución equitativa de la riqueza en cada nación, ¿verdad? Y de protagonismo del pueblo. En las relaciones internacionales plantea el socialismo cooperaciones de solidaridad, digamos relaciones de respeto, ¿verdad? Y de complementariedad, es decir, sumar esfuerzo en función de sacar adelante a las naciones y pueblos. Y eso hizo, por ejemplo, el Bloque Socialista y la Unión Soviética. Digamos, cooperaron mucho con el mundo y con América Latina también. Y en América Latina tenemos el ejemplo de la Revolución Cubana, que en medio del bloqueo y de las limitaciones de sus recursos, digamos, lleva cooperación en educación, en cultura y en otros componentes a decenas de países en el mundo. Y no llega a imponer su modelo, sino a contribuir al desarrollo de esos pueblos. Igualmente la Revolución Bolivariana, que con su modelo, bueno, a partir del ALBA, pues, y de la integración solidaria que se construye a partir del ALBA, sí, sí, ¿verdad? Todo el esfuerzo de cooperación con el petróleo, por ejemplo. Okay. Está el Petrocaribe, por ejemplo, toda la cooperación, no solo a los países conducentes al socialismo, sino otros países, por ejemplo, del Caribe, ¿verdad?, que han sido beneficiados y siguen siendo beneficiados con una cooperación solidaria, usando ese recurso, no para que lo saquee la empresa extranjera gringa, sino para que los venezolanos lo exploten en su beneficio y cooperando, ¿verdad? Cooperando, dando facilidades, programas de cooperación que beneficia a pueblos que de otra manera no pudieran tener esos beneficios. Y a partir de ahí se han desarrollado programas sociales. A nosotros nos pasó eso. No solo es, digamos, la cooperación del petróleo, sino que a partir de ahí, digamos, un programa que te permite usar esa ayuda o lo que ibas a pagarlo después y usarlo para programas sociales. Es decir, hay otro tipo de cooperación, otro tipo de relación, no una relación de dominación y de saqueo, la que plantea el socialismo, sino de cooperación solidaria, de cooperación complementaria que con la fortaleza que tiene cada quien. Nosotros tenemos nuestra fortaleza en el ALBA, por ejemplo. Claro. Producimos cosas que otros países no producen y nosotros aportamos eso. Hay otros países que aportan, Venezuela es importante el petróleo, pero nosotros, por ejemplo, tenemos mucha tradición de producción de grano, eminentemente agrícola. Agrícola, agropecuaria, digamos. Sí. Entonces, en nuestra fortaleza aporta en este marco de unidad y de integración, ¿verdad? Claro, por eso es que ellos pretenden destruir el ALBA.
¿verdad? Por eso pretenden destruir estos proyectos de integración, estos proyectos solidarios, estos proyectos que piensan en el desarrollo genuino de nuestros pueblos, de nuestras naciones, porque en la medida en que una nación tenga una fortaleza económica, eso contribuye a su soberanía política, ¿verdad? Entonces, estamos en esa lucha, la lucha de la nación nicaragüense, de América Latina y el Caribe frente al imperio, y esa es la tarea principal. ¿Quiénes son los que están detrás de los golpes de Estado aquí? Sí, sí. ¿Quiénes están, digamos, con su política ingerencia de los Estados Unidos? Ahí está la resistencia de los pueblos en Venezuela, en Bolivia, ¿verdad? Está la resistencia en Cuba. Chile. ¿Verdad? En Chile está el pueblo, digamos, contra las políticas neoliberales y autoritarias de Piñera. Está la resistencia en Ecuador contra la política fondomonetarista de Lenín Moreno, ¿verdad? Está la resistencia del pueblo haitiano contra las imposiciones imperialistas y colonialistas ahí en Haití, ¿verdad? Es decir, hay una América Latina viva resistiendo contra los gobiernos neoliberales, contra las políticas autoritarias, las políticas injerencistas. Y eso hace un panorama, digamos, alentador, porque los pueblos no están callados, porque sabemos que el el saqueo históricamente de las potencias colonialistas, del imperialismo después y ahora con sus políticas neoliberales, ha empobrecido nuestros países, ha atrasado nuestros países y se ha creado una gran desigualdad social, por ejemplo en Chile, okay, que se nos quiso presentar como la vitrina de América Latina y el Caribe. Los Chicago Boys. Correcto, el modelo neoliberal se implementó en Chile, ¿verdad? Y ahí se privatizó casi todo, todo prácticamente está privatizado en Chile. Y ahí le consulto a partir del ejemplo chileno, porque es el ejemplo más claro y más vivo que podemos tener en común referente. Como este país no tiene otra nación que saquear, no tiene cómo mantener a esas clases que están aisladas de los centros de poder en un nivel de adquisitivo que les permita mantener una estabilidad social, de manera que estas clases, naturalmente aisladas de los centros de poder, puedan salir a las calles y reclamar, como efectivamente pasa, por ejemplo, en la urbe norteamericana, donde la clase socialmente excluida se mantiene sostenida por el saqueo que realizan en los países del mundo. De otros países del mundo. Le consulto a partir del ejemplo chileno, porque también es una cuestión que se mezclan muchas realidades sociales. El pueblo mapuche, sí. Vemos los maestros, vemos los médicos. Es una cuestión bastante grandes los movimientos sociales que están articulados entre esa dinámica, ¿cómo entender esa realidad? Bueno, eso es a partir primero de una lucha histórica de las fuerzas populares y progresistas en Chile. Acordémonos que hubo una victoria por la vía electoral de Salvador Allende en Chile. Ok, primero. O sea, la izquierda demostró que podía irse al gobierno por la vía electoral. Y comenzaron a haber transformaciones importantes en Chile en el periodo del presidente Salvador Allende por 3 años. 3 años fueron los que impulsó transformaciones nacionalistas y sociales, ¿verdad? Salvador Allende. Entonces vino los Estados Unidos articulados con los militares y con la ultraderecha chilena y le dieron el golpe de Estado en septiembre de 1973. Entonces a partir de ahí está la lucha por esa revolución que fue destruida por el golpe de Estado militar y por el injerencismo yanqui en Chile en 1973. Y eso articuló una serie, pues asesinaron a miles. Muchos fueron al exilio, ¿verdad? Se fueron a Europa sobre todo. Pero eso creó una conciencia de volver, digamos, a ese Chile, digamos, que progresaba a partir del gobierno de Salvador Allende, y se logra, pues, por la vía política derrotar la dictadura. Pero la dictadura queda con su secuela. El pinochetismo está ahí. Claro. Además, estableció una constitución y un sistema político y económico. Diputado, tenemos que hacer una pausa. Discúlpeme, sé que... Disculpe que le interrumpa, tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Y es interesante todo lo que ocurre dentro de estos países, ¿no? Sí, no, eso no es casual, es historia y es... Un momento. Thank you.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Una oportunidad para conversar sobre temas muy importantes para entendernos dentro de la realidad de las dinámicas latinoamericanas y también dentro de la realidad de los pueblos. Resistencia de los pueblos latinoamericanos precisamente ante las agresiones imperiales. Con nosotros, pues, para hablar de este tema se encuentra el compañero Freddy Franco, quien es docente, escritor y pensador progresista latinoamericanista, además diputado ante la bancada de la Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional y líder sindical con mucha trayectoria en nuestro país. Diputado, conocer un poquito lo que implica esa resistencia. En principio lo vemos heroicamente desde Cuba, más de 93 mil millones de dólares en costos directos por el bloqueo, sin mencionar lo que significa el desarrollo para una nación. ¿Cómo entendemos esta especie de actitud medieval, ¿no?, de parte tan primitiva en una era tan moderna? De parte, o sea, si quisiéramos emular directamente lo que significa el ataque de un imperio, sitiar una ciudad, ahí está Cuba prácticamente que ahora resistiendo, casi sitiada, ¿no?, por parte de la política estadounidense. Sí, la política de bloqueo, una política del capitalismo salvaje que siempre menciona el comandante Daniel. O sea, tenemos un capitalismo salvaje, un imperialismo salvaje, que no perdona que Cuba fue el primer país socialista de América Latina y el Caribe, está a 90 millas de los Estados Unidos. Ellos siempre plantearon, digamos, anexar Cuba a Estados Unidos, ¿verdad? Y la lucha patriota de los cubanos, pues ellos impusieron su modelo de dominación en Cuba. Pero la lucha patriótica de los cubanos, la lucha revolucionaria de Cuba, permitió, digamos, construir un modelo que es ejemplar para el mundo, ¿verdad? En medio del bloqueo, Cuba tiene unos altos índices de desarrollo social, de desarrollo humano, que se parece a los países del primer mundo, pues en términos de desarrollo social, de desarrollo humano. Cuba, en medio de eso, mantiene una economía que tiene un sustento nacional, con las dificultades del bloqueo, que Estados Unidos busca cómo cerrarle todas las llaves en el mundo en términos de comercio, en términos de financiamiento internacional, de relaciones financieras y comerciales en el mundo. Pero ahí están resistiendo los cubanos, ¿verdad? Y es importante en este sentido la solidaridad de los pueblos del mundo y la solidaridad de las naciones del mundo en las Naciones Unidas. En los últimos 24 años, la inmensa mayoría de las naciones del mundo vota contra el bloqueo a Cuba. Y Estados Unidos, son 24 años seguidos, Estados Unidos desprecia el derecho internacional, no cumple con las resoluciones de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y evidentemente, pues, digamos, su prepotencia imperialista, su carácter imperialista, lo ubica al margen del derecho internacional. Y ahí le consulto, diputado, el comandante Daniel, en una comparecencia que diera en un evento público, decía, bueno, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Acaso? Y a propósito de esa relación compleja entre Corea del Norte y Estados Unidos, bueno, solo a través de las bombas de destrucción masiva es la única forma en la que podríamos entender. ¿Se acuerda de esa intervención, claro, del comandante? Sí, por eso los Corea del Norte también se ha ido. Y claro, los Estados Unidos ágilmente salieron a negociar, claro, a entenderse. Solamente. Entonces, por eso nosotros es importante que estemos unidos como nación, ¿verdad? Okay. Porque en la medida en que vos estás unido como nación y tenés tus derechos soberanos, tu derecho a la autodeterminación, eso también se convierte en una posición correcta para enfrentar las políticas imperialistas. Los de Corea del Norte lo hacen de esa manera, nosotros tenemos que hacerlo nuestros pueblos unidos, ¿verdad? Con nuestra identidad, con nuestros derechos
que somos nación, que ninguna nación es superior a otra, ¿verdad? Tienen ciertas unas naciones tienen una fortaleza, otra fortaleza, pero ninguna nación es superior a otra. Entonces, si vos estás unido como nación y preparas condiciones para defenderte, eso es un buen, es una buena posición para enfrentar este tipo de políticas imperialistas. Digamos que en el caso de Cuba, pues esa resistencia histórica, heroica, está la resistencia de Venezuela. Han buscado por todos lados para destruir la revolución bolivariana y está la, el heroísmo, la dignidad del pueblo bolivariano resistiendo y defendiendo el modelo que inició a partir de una nueva constitución, la del 99. Porque esa constitución de Venezuela es una constitución consultada, decidida por el pueblo en votación, en referéndum. Y ahí está, y está el pueblo boliviano. Dieron un golpe de Estado, pero es un golpe de Estado que ahí está, ellos están resistiendo porque Evo tiene el control, el movimiento Evo, el movimiento al socialismo, tiene el control de las dos cámaras del Poder Legislativo. Okay. Está la resistencia en las calles, ¿verdad? Entonces eso va a crear una correlación que va a permitir un diálogo que está planteando Evo en Bolivia para que se hagan de nuevo las elecciones, aunque ganó las elecciones. Ahí está el peligro, como decía el comandante Daniel en la reunión del ALBA. Sí, sí. Que sí, hay sí. Que ganar las elecciones por la vía democrática y te hacen un levantamiento fascista apoyado por los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el camino que nos queda? O la vía armada como la habíamos venido planteando, pero el pueblo boliviano no se deja amedrentar por el fascismo y por la represión de las fuerzas militares y policiales. Ahí está resistiendo. Y más temprano que tarde vamos a lograr, se va a lograr restablecer la democracia y la paz en Bolivia. Eso va a depender sobre todo de la resistencia del pueblo y que está planteada ahorita en Bolivia, pese a que han asesinado como a 30 personas ya, ¿verdad? Asesinados. Tienen a cientos de detenidos y heridos, ¿verdad? Ahí está la resistencia heroica de los bolivianos, que es una resistencia histórica, que viene del colonialismo. Mire, y me matarán, dice Qatari. Tupac Qatari, voy a morir, pero me regresaré hecho millones. Más de 280 años, y pude ver ahí unas declaraciones de una manifestante aymara. Sí. Entonces dice, querían matar a Evo como mataron a Tupac Qatari. Sí. Y siendo honestos, pues, es decir, para los países centroamericanos, Tupac Qatari es un personaje que además de haber sido invisibilizado por siglos de historia neoliberal, pues fuimos y buscamos, son 280, más de 280 años de haber ocurrido este evento, pues, que fue desmembrado por los españoles. Sí. Pero la vigencia con la que estos pueblos lo mantienen en su diario, en su imaginario colectivo, o sea, parecía como que estaban hablando de alguien que había sido, desmembrado, que había sido asesinado días recientes, es decir, un comparativo, una vigencia total de parte de en este caso de Tupac Qatari. Sí, entonces la lucha de los pueblos originarios tiene una continuidad, ¿verdad? Nosotros somos mestizos. Así es. Pero tenemos sangre indígena, como decía Sandino, somos indoamericanos. Entonces ahí está esa resistencia. Los indígenas, los pueblos originarios, somos pueblos bondadosos, somos pueblos de paz, pero también somos pueblos de resistencia heroica, somos pueblos dignos. Lo que pasó aquí, siempre el comandante Daniel menciona a Diriengén. Okay. El heroísmo de Diriengén no se dejó amedrentar por la superioridad militar de los españoles y ahí lo enfrentó, ¿verdad? Enfrentó desde aquel comienzo y luego se generó toda la resistencia contra el colonialismo español. Entonces eso mismo, ese heroísmo, esa dignidad de los pueblos originales está ahí y está vigente hoy. Y está vigente también en los que no somos puramente indígenas, pero tenemos sangre indígena. Claro. Y ahí está nuestra. Nosotros somos bondadosos, somos pueblos de paz, pero también somos pueblos dignos. Que si nos quieren imponer, digamos, dominaciones, otros modelos, nosotros vamos a resistir esos modelos. Y lo que está pasando, porque históricamente también en Bolivia, ¿verdad? Tenemos que entender que mayoritariamente la población de Bolivia es indígena. Okay. Y el primer gobierno que reivindica a ese sector mayoritario es el gobierno de Evo Morales, que es un indígena también, primer presidente indígena. Entonces, esa resistencia heroica, ¿verdad? Porque los golpes, ellos han tenido otras experiencias, ¿verdad? De golpes, de gobiernos, digamos, neoliberales. Bueno, pero es que hasta antes de llegar del compañero Evo Morales, era desfile de presidente en Bolivia. Sí, claro. Entonces es como parte de la cultura política, pero tendrá que revertirse.
y se va a revertir, ¿verdad? Tenemos ese optimismo, ¿verdad? Se va a revertir este golpe de Estado fascista, racista, y volverán, como dijo Qatari, volveremos hechos millones. Y mire qué vigencia precisamente de los pueblos. Usted mencionaba algo muy importante, que los rescatos han resistido durante siglos y van a continuar resistiendo. Así como resisten los pueblos afrodescendientes. Ok, también. Sí, porque nosotros tenemos un alto componente, el colonialismo nos trajo la esclavitud basada en la población negra. Y igualmente en las luchas por la independencia estuvieron presentes la lucha también de los afrodescendientes, ¿verdad? Y aunque en las posesiones españolas predominaban la explotación al indígena, también trajeron ellos población esclava negra. Claro. Que igualmente fue parte de las luchas también por la independencia a inicios del siglo XIX. Pero también el modelo en que se basó el colonialismo en Norteamérica, lo que es hoy Estados Unidos, fue la esclavitud del negro. Y igualmente sigue pendiente la lucha contra la discriminación racial en el mundo, en América Latina y el Caribe, en los Estados Unidos, ¿verdad? Todavía hay altos niveles de discriminación en Estados Unidos, de persecución y de represión a los negros. Constantemente encontramos asesinatos a los negros en Estados Unidos. La mayor cantidad de población en cárceles en Estados Unidos, más del 83% son afrodescendientes. Así es. Entonces ahí está, y igualmente los afrodescendientes han sido reivindicados, como lo reivindicamos nosotros a partir de los años 80 con la Revolución Sandinista, ¿verdad? Y esto que vemos en pantalla, diputado, una mezcla bastante importante, el orgullo en Bolivia de esas características propias de los pueblos quechua, aymara. Entender qué significa eso que está implícito, ¿no? A partir de un proceso de restitución de derechos, como lo vimos aquí en Nicaragua, en Bolivia, pero que da esa alegría de ser parte de un país, esa claro. alegría de sentirse parte claro. Entonces, los indígenas están, o sea, la oligarquía boliviana siempre le ha negado el derecho a los indígenas de usar, por ejemplo, hasta su vestimenta. Le ha querido imponer que se sienta como renunciar a su identidad. Porque es vergonzoso. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, a su cultura, a su baile, a su vestimenta, a su sombrero, a su tipo, a su zapato, a su lengua. Entonces hay en el fondo una lucha por defensa de la identidad cultural de los pueblos originarios, que la reivindica Evo, que la consolida Evo, y ahí está planteada. Porque, como te decía, los indígenas somos, los originarios somos bondadosos, somos pueblos de paz, somos alegres, pero también somos dignos. Y esa dignidad está ahí en la resistencia de lo que nos pertenece, de lo propio. Entonces está el modelo de lo propio frente al colonialismo. El colonialismo nos trae un modelo cultural, nos trae música, nos trae determinado tipo de vestimenta, y los indígenas, los originarios, dicen, no, yo tengo mi propia música, mi propia lengua, mi propia vestimenta, mi propia forma de organización. Y eso es lo que está ahí en el fondo, no solo en Bolivia, sino en una buena parte de nuestros países, donde ahí está esa presencia originaria de los pueblos originarios, pero también de los pueblos africanos, que también tienen su cultura, exacto, tienen su religión, tienen sus cantos. Entonces, ahí en el fondo, nuestros indígenas resisten al colonialismo cultural que se pretende imponer desde Europa y desde los Estados Unidos. Y ahí es muy interesante lo que usted plantea, porque me recuerda un poquito, no sé si usted lo trae a mente ahora mismo, y no quisiera diluirme sobre ese tema, sino traerlo a colación a partir de las luchas de los pueblos originarios y afrodescendientes del Ejército Zapatista de Liberación en México, el EZLN. Bueno, los caracoles de desarrollo en Guerrero y todo eso, cuando uno va y mira todo el desarrollo que tienen, es asombroso porque es otro modelo. Es decir, cuando está uno en las comunidades zapatistas, entiende que es otra cosmovisión, es un gobierno comunal, la tierra es comunal, un poquito como lo que es en la costa caribe, pero con ciertos arraigos a partir de la identidad propia. Claro, son otros pueblos originarios, pero mantienen el mismo concepto de que todo es colectivo. Claro. Entonces se parte también de la herencia, lo comunitario, lo colectivo, ¿verdad? El bien común, son construcciones que vienen de los pueblos originarios. Nosotros funcionábamos así antes que vinieran los colonialistas europeos, ¿verdad? Y eso de una u otra manera se mantiene, y en México eso también está arraigado. Claro. También por la fuerte presencia de los pueblos originarios, y ese es un componente importante que ha retomado Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Okay. Es un poco, levanta la bandera nacionalista,
digamos, el desarrollo de México frente al injerencismo yanqui, los derechos de los trabajadores, reivindicar los derechos de los trabajadores, los derechos de los originarios, de los indígenas, ¿verdad? Y todo el esfuerzo, pues, para desmontar un Estado neoliberal corrupto, que es una lucha titánica, pero que está planteada ahí. Entonces también en México, que vos vas a México y ves, toda la tradición indígena está presente ahí, es viva. En todo. Es viva. En todo. Y eso es lo que tenemos que defender nosotros. Nosotros no nos oponemos a los nuevos, a las nuevas tendencias culturales, etcétera, en el mundo. Pero también que puede ser, se complementan, pero no debe ser excluida. El aporte cultural nuestro, ¿no? Americano, de los originarios, de los afrodescendientes, tiene que ser respetado y luchamos por eso. O sea, la lucha contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, también lleva esa cuota de la cuestión de la identidad nacional, de la identidad cultural. Y en Bolivia es decisiva por el arraigo y el peso que tiene, y por eso es lo que explica la resistencia de los indígenas contra las fuerzas fascistas en Bolivia. Bueno, y además también resistiendo, y hay que decirlo, es decir, van casi 40 personas asesinadas por la fuerza, tanto policiales como militares. Sí. Y solamente se reporta un policía, y para esto que fue que se cayó y está allí, pues la fractura en su pierna, no fue que lo agredieron, no fue que lo lincharon, no fue que hubo... Es una gran distancia entre una resistencia pacífica real, claro, y una, o sea, un fascismo que vemos desmedido en parte de la ultraderecha boliviana, auspiciada naturalmente y apoyada por parte de... Y ahí no dice nada la OEA, no dice nada los organismos de las Naciones Unidas, porque efectivamente todo lo que golpea a los gobiernos populares, los gobiernos progresistas, todo lo que golpea a los pueblos no es noticia y no es de interés de los organismos. Hay un apagón informativo. Entonces ahí está, pero bueno, lo importante es lo que está sucediendo en la realidad. Hay una resistencia pacífica, como decís vos, enfrentado a un ejército, que es el ejército que asesinó al Che. Un ejército que tiene una tradición fascista, ¿verdad? Pero los indígenas no tienen temor, el pueblo boliviano no tiene temor y está resistiendo heroicamente por la defensa de la democracia, por la defensa de la paz en Bolivia y por la defensa de sus derechos nacionales, por la derecha a la cultura, a que los pueblos originarios que tengan esa nación plurinacional que fue construida a partir del gobierno de Evo Morales. Diputado, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que habláramos a partir del ejemplo boliviano lo que significa para América Latina, porque nos da una especie de espejo para todos los procesos progresistas de la región a partir de las conquistas por la vía democrática, por la vía electoral y la realidad, pues, de que existen todavía reductos de fascismo, reductos de oligarquías al servicio de las potencias extranjeras, que van a hacer todo lo posible por, en principio, desconocer los procesos legítimos y electorales, porque ya hay muchos estudios. Además, la Unión Europea también participó en el proceso de observación de las elecciones en Bolivia, de acompañamiento, perdón, en las elecciones en Bolivia, y el informe de ellos dista, pero como que pareciese que hicieron dos elecciones, es decir, sí, una la que fue la OEA y fue elección limpia y ganó en buena lid, con más del 10% ganó Evo. Limpiamente, es decir, claro, y no solo la OEA, sino también el acompañamiento del Grupo de Río, todos los otros observadores. Y pues básicamente conocer un poquito esas perspectivas para lo que implica todos los países de América Latina, porque el guión va a ser el mismo. Lo vimos en Venezuela con las guarimbas, lo vimos en Nicaragua después. Lo intentaron implementar antes de las elecciones en Bolivia, un proceso bastante convulso previo a las elecciones, tratando de hacer un desorden. Bueno, y conocer un poquito su análisis a partir de esta realidad. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Tutlita Vigan, Moribian Milga, 1, 2, 3.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Hoy conversando sobre la resistencia de los pueblos latinoamericanos ante las agresiones imperiales. Con nosotros el compañero Freddy Franco, docente, escritor y pensador progresista latinoamericanista, diputado ante la bancada de Frente Sandinista de Liberación Nacional y también líder sindical. Bueno, mucha expertise ya sobre estos temas, diputado, conocer un poquito lo que implica a partir del ejemplo boliviano, esa repetición de guión. Vamos a las elecciones, perdemos, no las reconocemos, las volvemos a hacer, perdemos, no las reconocemos, volvemos a hacerlas. Ese guión que tratarán de imponer en la región latinoamericana en lo siguiente, de parte del imperialismo norteamericano y esa ultraderecha y esos pequeños grupos ya reducido. Claro, entonces ahí lo que nos quiere decir es que hay una lucha también. Así como hay una lucha de la nación contra el imperio, ¿verdad? Que el imperio quiere imponer, quiere saquear los recursos, quiere tener sometidos a los pueblos, hay una lucha por la democracia. ¿Quién abrió la lucha por la democracia real en América Latina y el Caribe? Hasta los años 80, lo que existía en América Latina y el Caribe eran gobiernos pro-yanqui, gobiernos autoritarios, gobiernos dictatoriales y gobiernos antidemocráticos. Fue la lucha de los pueblos, la lucha de los sectores progresistas, de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas revolucionarias, que abrió la democracia. Una vía fue por la lucha social, ¿verdad? Por la lucha política, y otra por la lucha guerrillera. Muchos llegamos a la democracia por la lucha guerrillera en Nicaragua, en Cuba, ¿verdad? Y en otros países, por ejemplo, en el mismo Salvador. El Salvador fue antecedido por una lucha guerrillera que condujo a los acuerdos de paz a inicio de los años 90. Entonces, ¿quién ha luchado por la democracia? La izquierda, los sectores progresistas. Porque no solo es la democracia electoral, en este caso estamos hablando de la democracia electoral. Ni en eso son democráticos los imperialistas, ni la derecha, ni la oligarquía, ni en eso, ni en lo electoral, ¿verdad? Porque se ha estado ganando, y vos decías, ganó Mel Zelaya en Honduras, que era un gobierno no de izquierda, era un gobierno liberal que comenzó a tener tintes progresistas. Centro derecha. Y ahí le dieron un golpe de Estado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en Honduras? ¿Qué pasó en Honduras? Eso hizo que surgiera una alternativa política, el Partido Libre. Oh, sí, claro. Que es el que está dando la batalla política progresista en Honduras. O sea, frente a un golpe, frente a una acción imperialista, antidemocrática, hay una consecuencia. La articulación de los sectores, en este caso populares, progresistas, de izquierda, y eso ha pasado en Honduras. Contra el gobierno progresista de Lugo, en Paraguay. Y hay una articulación, eso ha llevado a una articulación paulatina a los sectores populares y progresistas en Paraguay, que más temprano que tarde tendrá un efecto en la vida política paraguaya. Bueno, y lo vemos en ese diálogo con Bolivia. Correcto, sí. El apoyo de Paraguay a salvar la vida de Evo, y luego el papel de México para también contribuir a ese legítimo derecho que también tienen las naciones, defender a un presidente vigente. ¿Verdad? Así es. Porque se le vence el periodo hasta en enero. Y además que ganó las elecciones, o sea que, es parte de esa vocación imperialista y antidemocrática de las fuerzas imperialistas y de derecha. Entonces,
los intentos en Venezuela, ¿verdad? Que bueno, se hizo efectivo el golpe de Estado y se revirtió ese golpe de Estado en Venezuela. Claro. Igualmente ahorita... Dilma Rousseff. Correcto. Con otros mecanismos, en Brasil se da el golpe de Estado usando mecanismos parlamentarios, ¿verdad? De la derecha brasileira, y usan también la prisión de Lula, que es el que estaba en las encuestas arriba, que él iba a dar las elecciones. Sí. Entonces, apresan a Lula porque es el peligro y realmente el inminente triunfador en las elecciones. Excluyen políticamente a Lula, ¿verdad? Sacan del juego a la presidenta Dilma Rousseff, es un golpe de Estado. Y ahí está la lucha de nuevo de los sectores populares en Brasil contra el gobierno ultraderechista de Bolsonaro, que tendrá seguramente un efecto en el mediano plazo político. Eso no es así nomás. Todo este golpe y para toda la vida voy a estar en esta situación, ¿no? Hay fuerzas vivas que están ahí luchando y uniéndose para crear una situación política nueva. Igualmente como va a pasar en Bolivia, se da el golpe fascista, pero está la resistencia del pueblo boliviano. Y estamos seguros que esos sectores indígenas, trabajadores, campesinos, con la articulación política de los movimientos sociales y el movimiento al socialismo de Evo, van a revertir esta situación más temprano que tarde y se restablecerá la democracia, la paz y los derechos sociales y culturales conquistados por el pueblo boliviano. Entonces, hay una lucha por la democracia, ¿verdad? O sea, que aquí está la nación contra el imperio, la democracia contra la dictadura, el injerencismo y los gobiernos autoritarios. Y entonces, la bandera de la democracia siempre ha estado al lado de la izquierda. Y no solo la democracia electoral, que es la que está en juego ahora, ya no digamos los otros tipos de democracia, la democracia social que tiene que ver con los derechos sociales, con la democracia económica que tiene que ver con hacer democrática la economía, distribuir equitativamente la riqueza, la democracia cultural que tiene que ver con hacer democrática la cultura, el acceso para todos los sectores de la población a la cultura, y la democracia ambiental, cuidar el medio ambiente y esos recursos naturales, ponerlo al servicio de todos, y no al servicio de unos grupos, de unas cuantas empresas o de unas cuantas transnacionales. Quisiera ahí está el reto de la izquierda, construir todas las democracias, no solo la democracia electoral, que es la que es, bueno, la más visible, pues. Que es la democracia. Que tratan de visibilizar la ultraderecha, claro, dentro de todos esos andamiajes que tratan de montar para deslegitimar los procesos de revolución que vive nuestro pueblo. Le consulto a partir de un ejemplo, el Foro Económico, y ahí está, cualquiera pudiera consultarlo. Mientras América Latina obtenía su década ganada, Europa y los Estados Unidos, los países, la Unión Europea, altamente industrializado, vivían en ese mismo momento una recesión económica, 2008, aguda, sí, y era inversamente proporcional. Mientras ellos vivían una crisis aguda, América Latina progresaba a partir de su propia década ganada. La década ganada fue precisamente la década perdida para los imperios, para las potencias tradicionalmente imperiales que todavía tratan de mantener hegemonía sobre los países en vías de desarrollo, como el caso de América Latina, la región. Le consulto a partir de ese ejemplo, mientras los que tradicionalmente saquean, al verse ya sin sus minas, digamos, a las cuales podían recurrir para extraer recursos naturales, comerciar y todo lo demás en precios favorables para ellos, mientras ellos decaían, América Latina progresaba. Entender un poquito eso. Y lo otro que le quiero consultar con respecto al apagón informativo. En principio, un apagón informativo sobre todo lo que está ocurriendo tanto en Haití, en Bolivia, en Ecuador, en Chile. Inclusive hubo movimientos en Brasil importantes previo a la liberación de Lula, posteriormente, y me imagino que para evitar algún tipo de estallido social más profundo, tuvieron que ceder porque al final se demostró que era un caso político, totalmente un juicio político. Apagón informativo, y después vemos en diarios como El País de España diciendo América Latina, el continente perdido. ¿Podrían estar las potencias tradicionalmente imperiales o los países altamente dependientes de los saqueos de los demás países del mundo estar ya apuntando sus cañones para unirse a una especie de saqueo en la región latinoamericana nuevamente? Sí, primero, vos sabes que la crisis del capitalismo a partir del año 2008, que inició en Estados Unidos, y una crisis que se extendió al mundo.
y que nos afectó a todos, pero sobre todo al mundo desarrollado. Exacto. Entonces, mientras el mundo desarrollado estaba en crisis, América Latina comenzó a progresar a partir de la llegada de gobiernos progresistas. Así. Donde, bueno, se combatió la pobreza, se hizo progresar la economía, se distribuyó los recursos de la economía, se nacionalizaron muchos recursos, ¿verdad? Que anteriormente eran explotados por las transnacionales y ahora comenzaron a ser explotadas en beneficio de los pueblos. Entonces incluso Nicaragua es parte de ese también, de esa tendencia progresista, de esa más de una década ganada en América Latina. Entonces Nicaragua, mientras avanza Nicaragua, va en contracorriente a las tendencias del mundo, que es de recesión económica, claro, de quitar derechos a los pueblos y a los trabajadores en el mundo. Y aquí vamos dando derechos a los pueblos, ganando derechos, beneficiando a los trabajadores, a otros sectores históricamente excluidos, incluyendo a las llamadas minorías, porque en unos casos son mayorías, como los pueblos originarios, pues en algunas partes como Bolivia, pues. Entonces, ese mal ejemplo, digamos, de desarrollo social, de desarrollo nacionalista, pretende ser revertido con estos guiones imperialistas de golpes de Estado, que no solo están los Estados Unidos detrás de esos golpes, están también las potencias europeas, porque las potencias europeas financian, ¿verdad?, a partidos, financian a ONG, que son los que también son parte de esos guiones. Digamos, están los partidos políticos, están los sectores empresariales y están los ONG como parte del guión golpista. Así, ¿verdad?, es. Que viene de Estados Unidos y de Europa. O sea, que aquí lo que se pretende es detener el mal ejemplo progresista que ha significado América Latina y el Caribe. Y esa es la lucha de nosotros, mantener. Y ya los pueblos se han dado cuenta que es posible progresar, que es posible tener derechos con la lucha, ¿verdad? La llegada de esos gobiernos demuestra que es posible, sí, sí, ¿verdad? Y que ese concepto del fin de la historia es inexistente. Solo es tratar de legitimar al capitalismo, ¿verdad? Ese es un elemento muy importante. Entonces, ¿cuáles son las armas principales? Bueno, los imperialistas de la tierra tienen distintas armas. Digamos, la presión económica, ¿verdad? Okay. Los instrumentos económicos. Ahí está, por ejemplo, el bloqueo contra Cuba, las medidas de bloqueo contra Venezuela, las sanciones a Nicaragua, ¿verdad? Que ahí la vamos sorteando también esas sanciones, ¿verdad? Pero también tienen los otros elementos, el financiamiento, ¿verdad? A partidos, a iglesias, a ONG y a empresarios, que son los delfines, son los soldaditos que actúan como mercenarios para crear inestabilidad en los pueblos. Y está el uso de las redes sociales, los medios de comunicación, las redes sociales para desinformar, para mentir, para manipular. Y eso es lo que vos decís. Lo que vos decís, el apagón informativo, o sea, el cerco informativo que se pretende hacer contra las luchas legítimas. Y cuando lo rompen es para decir América Latina, el continente fracasado. Es decir, es como una justificación. Vamos a ir a ayudarles, a llevarles un poco de democracia, vamos a darle un poco de ayuda. Cuando son ellos los antidemocráticos, que imponen modelos antidemocráticos, ¿verdad? Entonces, ahí está planteada la lucha, o sea, pese al cerco informativo que ellos pretenden imponer a través de la manipulación, de la mentira, etcétera, ahí están ahora las alternativas. O sea, la lucha de los pueblos también es en los medios de comunicación, en las redes sociales, para destruir ese cerco informativo que se pretende, o esa manipulación o esas mentiras, ¿verdad?, que constantemente están sacando en función de legitimar sus intereses y tratar de opacar lo que realmente está sucediendo o digamos, tapar lo que realmente está sucediendo en una región del mundo que históricamente ha sido el trasero de los Estados Unidos y que hoy se ha levantado con dignidad para reivindicar sus derechos, incluido la defensa de la democracia. Diputado, de mi parte no tengo más preguntas. Si usted en un minuto quisiera enviar un mensaje a nuestro pueblo a partir también de las movilizaciones activas que entiendo se están haciendo en las universidades por defender la paz, por defender la estabilidad y el progreso de nuestra nación, además el pueblo nicaragüense citado y convocado también para darse cita, darse encuentro. Claro. Para defender la paz y la estabilidad que, bueno. Ayer se inició en las universidades la firma, ¿verdad?, de la proclama con la paz no se juega. Con esos millones de firmas que se van a levantar, con esa movilización todos los sábados, vamos a decir, este pueblo quiere la paz. Déjenos que nosotros vamos a resolver nuestro desarrollo sin injerencismo extranjero, ¿verdad? Y le decimos a aquellos vendepatrias que igualmente lo vamos a seguir enfrentando, ¿verdad? Con todos los derechos que tiene el pueblo nicaragüense a vivir en paz. Y igualmente tenemos que irnos preparando porque querrán imponernos formatos
digamos, de inestabilidad como se lo plantearon a Evo en las elecciones del 2021. Ya nosotros tenemos experiencia, nosotros aquí tenemos una revolución que viene de regreso, que ha estado en todos los escenarios, y los derrotamos en el golpe del año pasado y los seguiremos derrotando en todos los escenarios para defender la paz y el progreso del pueblo nicaragüense. Y entonces tenemos que estar movilizados por la paz, porque la paz nos beneficia a todos. La paz es la premisa para seguir desarrollando este país, que ha venido caminando con buenos pasos, que ha venido reconociendo los derechos del pueblo, que reconoce la dignidad de la nación nicaragüense y que ha consolidado la democracia en Nicaragua. Realmente la revolución trajo la democracia, y esa democracia, esa paz y esa prosperidad tenemos que defenderla todos los días. Muchísimas gracias, diputado Freddy. Con nosotros, pues, una conversación siempre muy prolífera, muy productiva. Muchísimas gracias, diputado. Y a usted que está en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcy, les esperamos en una nueva edición.